Listo, listo, ahora sí. Ya conectados, ahora sí. Estamos conectando ahora por reconectando, la verdad. Ahora sí, ya estamos haciendo todo el tema técnico, reconectando. Tenemos un invitado maravilloso, mágico. Hola, hola a todos, gracias por conectar. Ya, ahí estamos, Claudio. Saludos de paz y respeto, hermanos. Maravilla, viendo por aquí. Genial. Genial, Rocco, querido. Qué alegría más grande, Rocco. La verdad. Qué Gracias, bendición. Rocco. Gracias, gracias, gracias. Bendición, hermano. Eso, la verdad, un gustazo. Muchas gracias por su amistad siempre, su apoyo, por estar elevando el rezo allá desde el sur. Y pues gracias por esta invitación, porque sí, tiempos de mucho compartir, mucho seguir, ahora sí que reflejándonos lo mejor de nosotros mismos. Entonces, un gustazo seguir construyendo este puente del águila y el cóndor, que ya vuela más juntos y más alto cada día. Ojo. ¡Maravilloso! ¡Genial! Hermano querido, contarle a la gente que tuve la bendición de conocerte por ahí por el 2012. Estaba pasando algo en mi corazoncito ya, y estaba pasando también algo aquí en el Valle de Elqui, desde donde te estamos hablando acá, la tierra de Gabriela Mistral, una tierra muy cósmica que te esperamos con todas las ganas y el corazón, y hacemos todos los días el esfuerzo para que alguna vez tengamos el honor de que estés acá en esta tierra bendita también, hermano. Oh, Y hermano. nosotros nos conocimos en un programa hermoso de rehabilitación de reos de la cárcel de Puente Alto, una de las más peligrosas, o sea, donde llegan los reos de más complejidad. Y tú, de alguna manera, permíteme que le cuente a la gente en detalle un pedacito de las cosas que me influyeron a mí y me hicieron realmente entender el camino. Y eso recuerdo mucho que tú hiciste una conferencia en Balmaceda 1215, en Santiago, y tú empiezas a hablar y hablas del hombre del color de la tierra, el hombre del color del maíz, y esas palabras resonaron en mi corazón de manera hasta el día de hoy. Y tú hablaste ahí algo que justo yo necesitaba escuchar, que era que ahora el músico, el artista tenía que estar conectado con esta nueva visión, de este nuevo paradigma que empezaba a nacer en ese momento. Imagínate cómo estamos ahora, pero yo en ese momento sentía el fuego, pero no entendía mucho. Ahora tampoco mucho, pero bueno, pero digamos, tú dijiste eso de que teníamos que poner la visión en la tierra, en la madre tierra, en el cosmos, en el amor, y de alguna manera dejar un poco en paralelo todo lo que era el mainstream de MTV y de muchas cosas más. Y eso para mí fue realmente una luz. Después, al otro día, hicimos este encuentro con los reos y fue un ritual maravilloso en el cual tú hablaste de
del regreso de Quetzalcóatl. No, ahora recién lo puedo pronunciar más o menos, pero en ese momento me pareció maravilloso, la serpiente emplumada, y también nos hablaste del cóndor y el águila. Algo que yo, esa, toda tu palabra la he transmitido durante todos estos años, y qué alegría para mí poder decirlo, porque ha sido también una visión de luz para mi pueblo naciente, Diaguita, que este 28 de agosto cumple 15 años del reconocimiento recién del Estado chileno, y que ahora que estamos en plena Asamblea Constituyente también en Chile, es algo muy importante. Entonces, Rocco, realmente eso quería contarle a la gente, ha sido un inspirador desde ahí, una luz, y también obviamente de este disco nuevo que estamos presentando, que lleva titulado por Suma Camaña, del Buen Vivir, que nosotros queremos fomentar, ¿o no, Claudio? Sí, hermano, oye, me sumo a todas las palabras que dijo mi hermano acá, Coque. Darte las gracias de corazón, un abrazo gigante, y mira, tengo acá... Buenísimo. De México, de Teotihuacán. Exacto. Sí. Maravilloso, maravilloso, hermano. Sí, que... Y esta es... una ocarina. Ya. Yeah. Oye, Rocco, un abrazo gigante. Gracias por estar acá, maldita vecindad. Rocco, pachucote, te pasaste, hermano. Muchas gracias por tomar un tiempo de tu día para darnos acá esta inmensa alegría y inmensa energía, hermano. Te pasaste. Gracias. Muchas gracias. Ahorita que comentas esto y que sacaste la ocarina de Teotihuacán, de entrada, pues, Coque, toda la banda, gracias, carnales, qué bonito volver a trenzar nuestra presencia, nuestra palabra, ¿no? Después de tanto tiempo. Ahorita que comentabas lo del 2012, ¿no? Cuando estuve por allá en Chile, y la verdad, cómo seguimos reconectándonos, ¿no? Yo quiero también contar una historia para ahora que vamos a empezamos esta plática con historias, que eso es bueno. Entonces, directamente hace un par de años me llaman por teléfono y recibo un mensaje de un hermano, ¿no? Joel, hermano que me platica pues de su encuentro en Teotihuacán con ustedes exactamente, mientras hacían una oración en Teotihuacán y cómo se conectan platicando y pues como bien sabe el Gran Misterio tiene muy bien armado, teje muy finito y cuando menos nos damos cuenta ya estamos en uno de sus tejidos, elevando rezos y caminando un nuevo sendero. Entonces me comenta Joel cómo ustedes se conectaron, platicaron y cómo pues salió a la plática que nos conocíamos, ¿no? Y entonces pues ya Joel, alguien de ustedes le pasó el contacto, creo que fue el Coque, el que le pasó el contacto a Joel, y me manda un mensaje y ya estamos hablando. Y pues resulta que Joel es exactamente el jefe de la tribu Lipán Apache, de los Lipán sí. Apache, de una de las partes de la tribu histórica, ¿no? De los apaches, que por supuesto que el territorio mexicano, lo que ahora es México, era su territorio ancestral, ¿no? Entonces, pues, me dio mucho gusto ver cómo una vez más esas semillitas que vamos sembrando cada uno en nuestros corazones, pues de repente florecen y nos hacen otra vez volver a encontrarnos con nuevos hermanos en nuevas situaciones. Y bueno, ha estado increíble porque ustedes han estado muy presentes, sobre todo la gran inspiración del pueblo chileno desde antes de la pandemia, con todo el gran movimiento que tenían de resistencia en las calles, ¿no? Con esa gran fuerza para refundar su país. Y pues ahorita quiero mandarle un abrazo extensivo a todo el pueblo chileno por su valor, por su valentía, por su ternura, por su compromiso, por su fuerza de salir a las calles, ¿no? Y mostrarle al mundo que todavía hay mucho por hacer. Y pues después de Bolivia, que ya tiene su constitución como uno de los primeros países latinoamericanos con una constitución plurinacional, pluricultural, en donde en su constitución se reconocen los derechos de la madre tierra, en donde en su constitución se habla de que el agua, el aire, la tierra son propiedad de la humanidad y que no pueden ser considerados mercancías. Entonces, pues bueno, ya con esa semillita que los hermanos de Bolivia plantaron, pues con toda la fuerza para el pueblo chileno para que ahora en esta refundación con su nueva
Constitución, además encabezada por una maravillosa líder espiritual de la comunidad mapuche, o sea que eso es gran esperanza y gran luz que nos están mandando a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Entonces, en estos tiempos, creo que es el tiempo perfecto para seguir tejiendo nuestros cantos, elevando nuestros rezos por el bien mayor y por una construcción que ustedes van caminando, el pueblo chileno va caminando muy certeramente a esta construcción de una nueva cultura, ¿no? Que es muy ancestral, pero que en estos tiempos pues solamente necesitamos volver a recordar, ¿no? Lo que es importante, lo que verdaderamente nos fundamenta como seres humanos, y ahorita estamos en esa reconstrucción. Entonces, un abrazo extensivo con toda la luz, amor y respeto desde México para el pueblo chileno, para ustedes, sus cantores, que ahora sí que, como ahora sí, siguiendo el camino maravilloso y transformador, profundamente transformador de Víctor Jara, ¿no? De llenas de cantos, de música, de cultura verdaderamente con el pueblo, verdaderamente abajo y a la izquierda, como dicen aquí los zapatistas, ¿no? Porque es donde estamos todos, desde abajo y a la izquierda, porque es donde late el corazón. Entonces, ahí desde late el corazón está surgiendo toda esta fuerza maravillosa allá en Chile. Entonces, muy contento de poder platicar con ustedes y de escuchar también de primera mano, pues, este momento tan inspirador para todo el mundo que están viviendo allá en Chile. Sobre todo, pues, desde la música y desde la cultura, porque esa sí que es la gran medicina que necesitamos ahorita, nuestra cultura de unidad, una cultura que nos recuerde verdaderamente lo que somos y que siga fortaleciendo nuestros lazos de unidad, ¿no? Porque sí estamos en un tiempo, como ya vimos, pues, de separación, de aislamiento, de miedo, de enfermedad, de lo nunca antes visto, como decían nuestros ancestros, ¿no? Ya estamos en el tiempo de lo nunca antes visto, en el tiempo de la gran transformación, y pues ya ahorita yo creo que después de la pandemia, a quien le quedaba una duda que todos estamos relacionados y lo que nos pasa a nosotros afecta al ser humano del otro lado del mundo, pues yo creo que ahora sí ya no hay más duda, ¿no? Y creo que son tiempos de mucha profundización en nosotros mismos y de una reconstrucción de una sociedad pues mucho más justa y más igualitaria y más libre, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, carnales. Eso, ajo. Eso. Gracias a ti, maestro. De alguna manera queríamos hacer este puente del cóndor y el águila que tú comenzaste en nuestros corazones. Para nosotros es muy importante esto que está pasando en este momento, porque sabemos, aquí hay que elegir a quién seguir. Bueno, nosotros, following a Rocco Pachucote, ya hace un tiempo. Nos vamos siguiendo, hermano, porque solo juntos avanzamos, solos. Exacto. Juntos avanzamos. Entonces, es tiempo de darnos fuerza unos a otros, ¿no? Porque, pues sí, esa es la mayor fuerza, es exactamente la que tenemos, la cercanía, la amistad, la cultura, ¿no? La música, que es esa que tanto nos ha inspirado y cambiado la vida, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos, ¿no? Vamos siguiendo nuestros corazones cada uno, y al seguir nuestro corazón, pues ya nos vamos acompañando. Ahí nos vamos acompañando, sí, eso. Pero tú ya sabes, entrando al tema del rock latinoamericano, de toda esta larga historia de música y arte, resistencia. Bueno, nosotros te conocimos, fue la primera banda mexicana que vimos en un programa. Mexicana. ¿Cierto, Claudio? Aquí ya vi, sí, estábamos... La primera banda mexicana que estaba. Y salieron estaba en un programa en la noche que animaba un animador bien curioso. No me acuerdo si algo como Pachuco puede haber sido, pero no sé si algo así. Y creo que está en internet, parece una parte, y ahí aparece Maldita Vecindad, ustedes presentando su primer disco, y no, quedamos locos, y a mí, ¿sabes qué me conectó para siempre? Una inspiración. Que hasta el día de hoy lo digo, que es la banda que más me conecta, porque tenía un sentido muy punk, como el de Los Prisioneros acá en Chile. Yo sentí como la misma energía de digamos, energía contestataria, no sé. Y hasta el día de hoy, eso puedo decir, que Maldita Vecindad en
mantiene esa misma energía con Rocco y toda tu gente, lamentando también la partida del hermano, ¿cierto? Que también tuvieron. Él está aquí con nosotros, ¿cierto? El gran Sax aquí en el corazón, por siempre, forever. Igual que también Don Charlie Watts, que se fue hoy día de los Rolling Stones. Así que van traspasándose. En esa energía, era muy, muy interesante ver que el modelo, digamos, que teníamos del rockstar o del músico del rock, que terminaba un poco en decadencia, ¿cierto? Se vio mucho. Y tú, de alguna manera, y por eso te decía que ese following que he tenido un poco con Rocco Pachucote es de transformarme y de alguna manera también ir ayudando a transformarse a las personas que nos han seguido durante un tiempo, ¿no, Rocco? Buenísimo, hermano. Pues sí, la verdad, yo muchas gracias por tus palabras, pero sí, yo creo que estamos viviendo, pues, en el 2012, wow, qué rápido pasa todo, ¿verdad? Más de, ¿cuánto es? Son 9 años. Menos, ¿no? Del 2012 ahorita, ahora, y de hecho, pues ese año fue fundamental también para toda la humanidad, ¿no? En el 2012 era un año que estaba marcado en el calendario sagrado de Maya, ¿no? En el Solkin, y exactamente, pues, contrario a todo lo que todo mundo decía, de que las películas de Hollywood y todo esto, de que era el fin del mundo, ¿no? Y no era el fin del mundo, como sus películas apocalíptica, sino era el fin del mundo tal como lo conocemos. Ahí empezó exactamente una nueva etapa de una gran transformación que se venía sucediendo desde hace tiempo y pues como bien comentas, en el 2012 aquí en México se movieron muchas cosas en todo Latinoamérica y el mundo y pues en ese momento que nos conocimos exactamente mi palabra iba mucho como una gran invitación, ¿no? A volver a reconectarnos como culturas ancestrales, el pueblo chileno, el pueblo mexicano, y también mi intención mucho era esa, ¿no? Como poder compartir en mi experiencia personal, pues lo que bien comentas, ¿no? Cómo ha sido, pues desde partir del total subterráneo de México, de repente entrar a los medios masivos, ¿no? Tener toda una proyección internacional en base a ese movimiento del cual veníamos ya caminando. De hecho, ahí les recomiendo a todo mundo, creo que en Latinoamérica tenemos que echarle un ojo para que nos siga inspirando y seguir contando las historias, ¿no? Pero bueno, que les echen un buceo ahí, un clavado al documental que está en Netflix ahorita, el de Rompan Todo, ¿no? En donde ahí hay un... ¡Me lo pito! ¡Me vi los 5 de un porrazo! Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Porque ahí, pues, como ya sabemos, imposible, ¿no? En una sola serie poder contar, pues, la historia a profundidad de todas nuestras músicas, ¿no? De Latinoamérica. Pero bueno, creo que es una muy buena introducción para que sigamos profundizando. Y creo que lo que más me gustó, específicamente de Rompan Todo, es ver cómo el rock se manifiesta en un contexto en toda nuestra Latinoamérica, pues totalmente relacionado con la resistencia popular, ¿no? Con la búsqueda de los movimientos sociales, ¿no? Y de la libertad de los pueblos, ¿no? Y de cómo el rock estaba totalmente censurado, ¿no? Para las dictaduras el rock era lo mismo que la organización juvenil, ¿no? Que los jóvenes organizados con una voz independiente. Entonces, bueno, ahí se ve, y bueno, de empezar desde ahí hasta de repente ser... Pues sí, dentro de México, de las primeras bandas del verdadero subterráneo en tener toda esa exposición. Y en el 2012 ya platicando, pues sí, ya viniendo de regreso, hermano. Ya en el 2012 ya veníamos de regreso de todo. O sea, ya habíamos estado en la industria, ya habíamos dejado la industria, ya éramos independientes, ya éramos un buen rato de independencia. Y siguiendo construyendo esta nueva etapa que siento que en estos momentos ya es muy clara, ¿no? En el 2012... Todavía hablar de exactamente de estas profecías ancestrales de nuestros abuelos, como la profecía del águila y el cóndor, ¿no? Que ahora es evidente y directa. O hablar también de una cada vez más fuerza de toda una cultura, como bien lo comentas, de un nuevo paradigma en donde pues ya la cultura comienza a considerarse como una verdadera herramienta de transformación, no solamente como un entretenimiento, como lo ve este sistema, ¿no? Que todo lo convierte en mercancía, sistema claro. Capitalista, neoliberal, capitalismo salvaje. Entonces, todo es una mercancía, todo se lo quieren reducir a mercancía. Entonces, la cultura, la música, lo que nos da tanto sentido, igual, ¿no? Lo quieren hacer totalmente
como una mercancía. Y en ese sentido de esa lucha, pues ahorita la cultura, desde esa época estaba el gran llamado que lo que llamamos culturas de paz, ¿no? Culturas de paz que hablan de la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu, ¿no? Un tercer punto que nuestra civilización occidental se quedó de fuera, ¿no? El espíritu. Entonces, creo que ese llamado ahí, en el 2012, pues ahora es cada vez más evidente y más directo, ¿no? De esta gran corriente que ya existe en toda Latinoamérica, de música en todos los géneros, porque en punk, en ska, en blues, en heavy, en reggae, en todo, pero ya hay un mensaje muy directo, ¿no? Que nos llama a reconectarnos con la madre tierra, a reconectarnos con nuestras comunidades originarias y a reconectarnos verdaderamente con el gran cambio y transformación que está sucediendo en toda la humanidad en este tiempo, ¿no? Entonces, este es un momento, a mí me llena de dicha porque pues ya les iré compartiendo lo que en esa época les platicaba, que apenas estaba, pues, ahora sí que floreciendo, ahorita ya es una gran realidad en México, ahorita ya hay todo un movimiento de música, de blues, les quiero mandar, les voy a mandar unos hermanos que hacen blues, que son en, de Chiapas, son indígenas tzotziles. ¡Oh! ¡Ya! Directo de los mayas que construyeron palacio, ¿no? Y ellos se llaman Lumaltoc, les voy a mandar el de... Y hacen blues psicodélico tzotzil, hermano, así... Oh, ¿cómo meten ustedes? Maravilla, qué maravilla. Cuando los oí, yo dije, hijo, les voy a presentar a los Magnolia, a estos cuates. Pues ahora ya es una realidad, hermano. Ahora en México ya hay todo un movimiento de todas las músicas de grupos indígenas, hermanos que he visto crecer maravilloso y que ya tienen sus bandas, ¿no? Como ahorita otra banda de las pioneras del rock indígena aquí en México se llama Jamak Kasim. Ellos son hermanos de la comunidad Comcac, ellos son del norte, del norte de México, en Sonora, y bueno, son una comunidad ancestral, ellos son los guardianes de una de las medicinas más poderosas que ha regresado, ¿no?, a nuestro tiempo, que es el sapito, la medicina Otac, ¿no?, que es endógeno, el sapo de Sonora, ellos son los guardianes de esta medicina, y bueno, él es un gran, ellos tienen una super banda que se llama Jamak Kasim, que hacen todos sus cantos ancestrales así de poder, pero en punk. Haz de cuenta que son los Ramones, pero en... Bueno, entonces, bueno, eso que en el 2012 yo iba ahí también como convocando y llamando a que, bueno, desde las lenguas, ¿no?, nos siguiéramos enriqueciendo nuestra cultura, pues ahora es una realidad aquí en México. Entonces hay mucho que compartir y varias de las bandas que me encantaría mandarles. Y bueno, también, pues increíble también cómo veo que también en Chile, ¿no?, el hip hop ancestral, ¿no? Sí. ¿No? Sí, hay uno muy bueno. Buenísimo. Mapuche. Exacto. El hip hop mapuche. Exacto, entonces, bueno, sí, veo que aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Cada vez más creciendo esta cultura cuando, bueno, también estamos en un tiempo, pues, que necesita mucho esta gran medicina, ¿no? Esta música medicina que ya está en todos los géneros, en todas las lenguas ancestrales, en todos los idiomas de nuestras lenguas contemporáneas y que, pues, ya tiene una presencia cada vez más grande, ¿no? Un valor cultural que, como bien comentas, pues, ya no tiene nada que ver con la industria ni con los medios ni con la visión comercial que tiene la industria de la música, ¿no? Sino que tiene mucho más que ver con los procesos sociales, culturales, espirituales de nuestros pueblos y nuestras comunidades, ¿no? Ahí, hermano. Claudio, tenía una pregunta para hacerte. Perfecto, ven. Venga. No. hermano, pucha, guía, qué rico escucharte y estar acá aprendiendo y conociéndote, maravilloso. Lo que pasa es que dentro de la música y dentro de una entrevista que estaba viendo el otro día que te hicieron, y tú hablabas de lo que había pasado durante esta pandemia, y que te había ido a un lado donde era pura naturaleza, ¿cierto? Sí. Y que tú eres de México, ¿cierto? Toda tu vida estuviste ahí y todo. Entonces,
Estuviste en esta experiencia ahí en la naturaleza muy, muy arraigado, digamos. ¿Qué pasó ahí con la creatividad, con tus composiciones, ya sean en todo, en algún proyecto que tengas tú en particular? Entonces, ¿cómo tú agarras la creatividad en esos sentidos, en esos estímulos, digamos? ¿Cómo haces las canciones y cómo es el proceso, digamos? Muy bien, pues bueno, ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero específicamente esto que comentas, yo creo que para todos nosotros, todos, todos, to toda la humanidad, este momento, yo le llamo pandemia porque aunque es verdad que el virus existe, creo que una cuestión esencial que tenemos que todos abrir nuestra mente y verla es ver que, bueno, realmente la salud de la gente frente a esta crisis sanitaria está como en el décimo o veinteavo lugar de todos los intereses que se están moviendo con las medidas aplicadas frente a esta situación, ¿no? O sea, una cosa es una emergencia sanitaria y otra cosa es, pues, todas las medidas que se tomaron, ¿no? El cubrebocas, el Así es. aislamiento, el cierre, prácticamente el desmantelamiento de toda la economía independiente que no depende de las grandes transnacionales ni de las empresas del Estado, o sea, es muy fuerte, todas nuestras garantías individuales costaron cientos de años ganar, como la de libre tránsito, libre reunión, todo esto, pues ahorita está ahí. Entonces, creo que es un momento de Ahora. muchas preguntas, ¿no? En el sentido de que preguntarse, bueno, ¿por qué cerraron todas los lugares de naturaleza, los parques, las playas, los bosques, y nunca estuvieron cerrados los bancos, ¿no? Los supermercados. Eso. ¿No? Entonces, hay muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué Sí. si verdaderamente vamos a parar el mundo por una pandemia? Pues yo creo que ahorita hay casos mucho más fuertes, ¿no? Que esta situación que ha Así pasado, ¿no? es. Por ejemplo, hay muchísimas más muertes por diabetes, por azúcar, por tabaquismo, por cáncer, inclusive por pobreza, que por lo que estamos viviendo. Entonces, hay muchos intereses, siento que, y muchas preguntas que debemos de hacernos. Pero bueno, frente a esta situación en donde ya se planteó en México, como en todo el mundo, se planteó pues ya un cierre total de actividades. Creo que la música fuimos de las primeras áreas de la sociedad que fueron totalmente cerradas y pospuestas, ¿no? Sin ninguna actividad musical. Y bueno, Así a es. mí lo que sucedió en ese tiempo fue que directamente, bueno, yo estaba viviendo en Tepoztlán, que es un pequeño pueblo que está como a una hora de la Ciudad de México. Es un pueblo en donde yo ya llevaba pues exactamente como 10 años viviendo ahí. Y más que nada cuando me tocó exactamente ya el cierre y el aislamiento, pues fue un momento muy, muy especial porque hace 10 años también, pues mucha gente me decía, hey, ¿cómo te vas a salir de vivir de la ciudad? ¿Cómo te vas a ir a ese pueblito? En este pueblito no hay ni semáforos, todas las calles son de piedra, no hay nada, o sea, es un pueblito, está muy cerca de la ciudad, a una hora, pero es realmente otra forma de vida. Es uno de los pueblos que tienen todavía muchísima tradición náhuatl. Hay un cerro sagrado y arriba hay una pirámide, arriba del cerro. Y es un centro de peregrinación desde hace más de 6.000 años. Ahí hay presencia de los olmecas, que es la cultura madre indígena. Entonces, bueno, es un pueblito muy especial. Y hace, digo, más de 10 años que me cambié ahí, que me salí de la ciudad, pues todo el mundo me decía, estás loco, ¿qué te vas a hacer allá? No vas a poder tocar, ¿no? Te vas a aislar, todo esto, ¿no? Pero bueno, exactamente cuando comienza el aislamiento, pues yo me doy cuenta. Tuve una sensación muy especial, muy, muy especial, porque exactamente cuando sucedió esto y yo despertaba en las mañanas a los pies de estos cerros sagrados, maravillosos, con toda la naturaleza, en donde ya estaba en el proceso de construcción de un bioestanque, de una biopiscina, ¿no? Donde tenemos ahí ya un pequeño huertito, y de repente en las mañanas, pues al estar ahí, sentí algo muy especial, porque dije, wow, o sea, sentí como si toda mi vida me hubiera preparado para estar en ese momento ahí, ¿no? Pues Y fue eso, ¿no? De ver, wow, todas las decisiones desde hace más de 10 años que he venido tomando,
que parecían algo como muy raro o muy radical, pues en ese momento tomaban totalmente sentido, ¿no? Porque todos mis amigos que seguían viviendo en la ciudad, pues me hablaban y me decían, oye, no manches, no puedo salir, estoy encerrado en mi departamento con mi pareja y no me siento bien y aparte, o sea, wow, toda la vida que nunca ponemos atención, que es la verdadera vida, la vida que la segundo a segundo de la que vivimos cada vez que nos despertamos, ahí tomó toda la dimensión de la realidad, ¿no? ¡Pum! Se manifestó. Entonces, bueno, yo sentí muchísima gratitud porque me di cuenta que muchas de mis decisiones que parecían muy locas, de repente en ese momento tenían todo el sentido del mundo. Y entonces, eso es un poco lo que platiqué en esa otra entrevista, ¿no? Que a mí, los primeros 4 meses de la pandemia, pues estuve ahí totalmente abocado a mi casa, a mi familia, a hacer un momento muy especial de cierres de ciclos, ¿no? Entonces estaba un ciclo muy grande de 13 años con la mamá de mi hija, ¿no? En ese momento. Entonces fue un momento muy maravilloso porque así como todo el mundo se estaba cayendo y había tanta cambio y confusión y miedo, ¿no? Bombardeado por los medios, pues de repente me encontré en una situación familiar llena de naturaleza, de protección, con una comunidad en la que ya llevaba más de 10 años viviendo, también con esa misma actitud mental donde todo el mundo ya están sembrando en sus propias casas, ya tienen sus propias fuentes de qué maravilla, lluvia, ya tenemos pues, nuestras comunidades donde rezamos, donde vamos a los cerros a hacer proyectos de reforestación, al mismo tiempo de cuidado. O sea, me sentí como totalmente cobijado, ¿no? Ya en un momento y en una comunidad que ya veníamos pensando todo esto desde hace mucho tiempo. Pero bueno, con esta situación de la pandemia, pues fue muy evidente, ¿no? Que toda la gratitud que sentí de estar en ese momento ahí, en esa situación y en ese entorno, ¿no? Con toda esa bendición de la naturaleza. Y pues sin ningún tipo de miedo, ¿no? Porque me sentí verdaderamente más bien muy, muy agradecido de estar en ese entorno y también con toda la bondad de la vida, porque pues cuando estás en directo contacto con la naturaleza, hermano, pues te das cuenta que ¿cuál usar mascarilla, ¿me entiendes? Si estás en medio de los cerros, de todo, o sea, te das cuenta de muchas cosas que en la ciudad pueden sentir una sensación de protección, pero que nada más sales un poquito a la naturaleza y te das cuenta que, bueno, pues es que la mayor forma de estar sanos es nuestra capacidad de respiratoria completa, ¿no? Si no tenemos una posibilidad de respirar profunda y conscientemente, estamos quitándole a nuestro cuerpo un buen porcentaje de la salud que ya somos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que necesitamos en estos tiempos pues repensar, y a mí en esa primera parte de la pandemia pues me tocó en ese entorno. Y fueron esos primeros 4 meses en donde pude pues reconectarme conmigo mismo, con mi familia desde otro punto, poder también pues transformar, ¿no? Y cerrar una serie de ciclos que ya se estaban cerrando desde hace tiempo, ¿no? Pero ahí poder tener todo el tiempo la claridad y la certeza de que ese era el momento, ¿no? De hacerlo. Entonces, así fueron los primeros 4 meses. Y después de eso, pues la verdad lo que dices de la inspiración y las canciones, pues yo ya llevo un buen rato, unos buenos 8 o 9 años, en que todo mi proceso creativo pues ha cambiado muchísimo mi forma de componer. Yo antes componía mucho con mis carnales de la banda. Nosotros, nuestra base es el trabajo colectivo, ¿no? Entonces llegábamos y alguien tenía un riff, yo traía una frase que me gustaba, entonces sobre eso empezábamos a improvisar, ¿no? A hacer jamming, palomear en México, improvisar, y estábamos horas tocando diferentes partes, improvisando. Yo sacaba una línea melódica, después escribía la letra, o a veces escribía la letra en ese mismo momento, y siempre era como un proyecto de composición colectiva, ¿no? Pero ya desde hace un buen de tiempo que empecé yo también ya por otros intereses muy personales que quería expresar en canciones, ya más distinto a mi trabajo colectivo con Maldita Vecindad, empecé a trabajar de diferentes formas. Primero empecé más que nada, me llegaban ya melodías directamente, que eso era algo muy raro, porque yo siempre, como estaba acostumbrado a improvisar con mis amigos, pues siempre estaba el pato, el guitarrista, ¿no? Y él sacaba unos acordes y sobre eso yo me trepaba y hacía una línea melódica, pero llegó el momento en que de repente me venían ya líneas melódicas
frases, ¿no? Con letras. Entonces agarraba mi celular y me ponía a grabar, me pongo a grabar mis canciones. Y ya me sale la línea melódica completa y a veces una letra completa, ¿no? Nada más de cantarla. Y eso es algo que me ha estado pasando cada vez más, ¿no? Eso, y yo pues cada vez tengo más la certeza de que pues verdaderamente cada vez es más difícil poder decir que un canto es de uno, ¿no? Porque ya la verdad sientes cómo en serio llegan directamente, ¿no? Y eso es algo bien loco. ¿De dónde vienen nuestras palabras? ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? ¿A poco son verdaderamente nuestros? Yo puedo decir que esto que estoy platicándoles es verdaderamente mío, que de mí nació, ¿no? Lo puedo firmar. ¿De dónde vienen, no? ¿De dónde vienen las ideas, las palabras, las melodías, los ritmos? Es algo bien especial y bueno, yo ya desde hace un buen de tiempo que percibo muy claramente que este es un tiempo en donde mientras más abrimos el corazón y los artistas, ¿no? Abrimos nuestro corazón a nuestra verdadera función como artistas, que es ser como puentes o instrumentos del bien mayor, pues cada vez más nos llegan más composiciones, más pinturas, más poemas, pues cada vez más elevados y cada vez de mayor luminosidad para nosotros y para todos los que compartimos. Entonces, pues a partir exactamente después de esos primeros 4 meses, tuve un proceso creativo muy hermoso, hermano, donde en momentos así me llegaban melodías, casi las escuchaba y ya nada más las grababa en el teléfono, ¿no? Con una serie de letras. Entonces, bueno, eso es exactamente parte del disco que estoy por sacar en unos 4 meses. Ya mi primer disco como Rocco Pachucote, ¿no? Aunque he hecho buena en colaboración. Viene ya ahora sí el primer disco como Rocco Pachucote, ¿no? Y también todo tiene sus tiempos perfectos y es ahorita en esto que estoy trabajando, porque ya desde hace un buen rato que he venido pues realizando mis propias canciones o colaboraciones con otros compañeros y todo, pero ahorita pues ya se juntó para un álbum y más. Entonces, en uno el primer disco de Rocco Pachucote. Qué bacán, justo Rocco, te felicito, maravilloso. Uy, qué emocionante tu relato nuevamente. Justamente te iba a preguntar eso, ¿en qué estaba y ahora? En el tema artístico y me quiero puro esperar esos 4 meses porque sé que va a ser puro néctar, estoy seguro que va a ser néctar, digamos, directamente al corazón, esta música que de alguna manera, como te decía, tú has sido un puente muy con mucha identidad también para nuestro rock latinoamericano. Como un chico o las nuevas generaciones, nosotros tenemos una academia de música acá, con los que hay de chiquititos, que ya te están conociendo, y de alguna manera qué gusto que te pudiesen escuchar, si les pudiese enviar un mensaje a todos los niños que pueden estar ahí conectados de la academia, que de alguna manera les gusta el rock, pero estamos en el siglo XXI y como tú decías, ya hay una transformación hacia una cultura de paz, a otra, y lo podemos usar con todos los mismos estilos que nos gustan, pero ahora los contenidos son más profundos y tienen más sentido, ¿no? Totalmente, ¿no? Pues para todos los carnalitos y carnalitas, la academia, eso. La música es el poder más fuerte, ¿no? La energía más luminosa. Yo es lo que me ha cambiado la vida y que he podido compartir para transformar hasta toda la sociedad que nos rodea. Entonces, la verdad, para todos los niños, éntrenle a la música, hermanos. Y más con esos maestrazos, ¿no? Porque ya tienen ahí toda la luz. Porque es que sí, éntrenle. Y como bien comentas, a profundizar en nosotros. Somos tan ricos en tradiciones, ¿no? Todo Latinoamérica, bueno, Chile, México. Tenemos tanto que compartir. Y muchas veces dentro de la música, dentro del rock, el blues, el jazz, pues son géneros que han tenido su desarrollo en diferentes partes del mundo. Pero aquí, en Latinoamérica tenemos algo muy particular y si ponemos nuestra identidad, nuestro sabor, nuestra tradición en lo que estamos haciendo, en nuestra creatividad, eso va a iluminar mucho más a otras partes del mundo, porque imagínate, llega un blues igualito como lo hacen en Memphis, ¿no? Pues no les va a llamar, van a decir,
¿qué onda? ¿Qué, en cambio, si le llega un club con un aire ahí de aguita, con que les llega ahí con el swing pachuco mexica de otra banda, entonces, ellos mismos que lo generaron, les llega otra información, otra luz, otro color, y ven que lo que sale de nuestros corazones lo podemos compartir abiertamente. Entonces, eso es algo que debemos de hacer. Es un gran regalo y una gran misión que tenemos como latinoamericanos, que es portar orgullosamente y compartir orgullosamente nuestras identidades, ¿no? El mestizaje profundo que somos como latinoamericanos, porque en Latinoamérica vive África, ¿no? En Latinoamérica... Exacto. Sí. ¿No? Lo árabe, y en Latinoamérica, claro, lo árabe, las tradiciones indígenas. Entonces somos ahora sí que como el mito que les conté esa vez que estábamos en esta cárcel de Puente Alto, ¿no? El mito de los hombres de maíz, ¿no? Que contaban nuestros ancestros que iba a llegar el momento en que en esta tierra, en este continente, iba a llegar gentes de otro lado, del otro lado del mar, y que al momento de pasar esto, iban a venir 500 árboles de una larga noche en donde las diferentes razas de los cuatro colores de la humanidad, la raza roja, la raza blanca, la raza amarilla y la raza negra, los cuatro rumbos, iban a llegar a esta tierra, a este continente, y se iban a abrazar, se iban a combinar, porque... Yeah. Para acabar a la larga noche de 500 años, esta humanidad que iban a ser en estas tierras, producto de la mezcla de las cuatro humanidades, de los cuatro colores de la humanidad, esta nueva humanidad iban a ser los hombres y mujeres de maíz, que eran el resultado de la raza, de la mezcla de la raza roja, la raza blanca, la negra y la amarilla. Y estos hombres y mujeres de maíz iban a ser ya de todos los colores, ya la piel iba a ser de todos los colores, pero lo importante es que la intención del corazón iba a estar ya en una conexión con nuestra madre tierra, con el padre sol, y en el regreso a una cultura y a una civilización en total armonía con los elementales y con todos los seres vivos que habitan junto con nosotros esta hermosa madre tierra. Entonces, estamos ya ahorita en el mito vivo de los hombres y mujeres de maíz, de todos los colores. Entonces, ustedes que son los maicitos, niños que están aprendiendo, niños y niñas, maicitos de todos los colores, eleven y compartan esos cantos del corazón para toda la humanidad. Ya esos cantos que son de unión, que ya no distinguen color para separarnos, ¿no? Sino que ya no distinguen inclusive preferencias sexuales, que ya no distinguen inclusive esas divisiones aleatorias, arbitrarias que pusieron los estados de dividir la tierra con fronteras, ¿no? Esta nueva generación que ya nos ve a todos como una gran familia y que están generando y caminando los cantos y la cultura de esa gran familia humana que se reconoce y que se recuerda como una sola, ¿no? ¡Qué maravilla, Gayaya! Rocco, gracias. Nos ha reconfortado el corazón. Nosotros estamos a puertas ya de lanzar este disco Suma Camaña, en el cual nosotros te reconocemos a usted y lo decimos a todo el mundo como uno de los grandes inspiradores de este disco, donde nos, por lo menos lo que es la parte espiritual, nos dedicamos a estudiar lo del Tahuantinsuyu y también del Gualmapu. Y lo mezclamos como tú tan sabiamente lo estás diciendo, como quizás también lo dijo José Vasconcelos en ese libro de la raza cósmica, que ya está a punto de cumplir 100 años, creo que en 1925, el 2025 cumple 100 años ese libro, que también lo dijera. Él fue el que invitó a Gabriela Mistral para allá también a la reforma educacional. Gabriela Mistral es de acá, del Valle del Elqui, nació acá. Y ese también es un cóndor y un águila que se juntaron por allá después de la Revolución Mexicana para ir a trabajar. Y ahí se dice que Gabriela Mistral, cuando fue a los campos, se conectó con el náhuatl, con ahí se conectó con la parte indígena realmente allá en México, está escrito. Así que tenemos una relación de acá del Valle del Elqui con México muy grande, México. Una cosa que viene ancestral. Solo para ir terminando. Te voy a platicar una cosita.
Es increíble, hermano, ver cómo lo que acabas de comentar, esta historia de Gabriela Mistal, invitada por Vasconcelos para ayudar a generar el nuevo proyecto después de la Revolución Mexicana Educativo. Y tal como comentas, Gabriela Mistal se fue. En esa época había comunidades y espacios en México donde no entrabas, no podías llegar más que solamente a caballo, ¿no? O en burro. Entonces, es increíble. Y esto se los comparto porque es algo bien hermoso de la luz de nuestros pueblos unidos, ¿no? Hay ir por la carretera así en Oaxaca, hermano, en la Sierra Mazateca, y de repente de la nada ver una escuelita que dice Escuela Primaria Gabriela Mistral, ¿no? ¡Yeah! Sí, en la Sierra Mazateca, hermano, así. Y luego ir por otro lado igual, ¿no? Acá en el Estado de México y todo, y estar igual, ¿no? En un pueblito así, de repente, Escuela Secundaria Gabriela Mistral, ¿no? Gabriela Mistral. Ver cómo los pasos de Gabriela por todo México, y ver, reconocer mucho de esa visión bastante vanguardia y muy conectada con la tierra, que fue el primer proyecto educativo que se generó en México. De hecho, pues en México, a raíz de este trabajo, colaboración de Gabriela Mistral y con Vasconcelos y con todo un equipo grande, en México se estableció que nosotros desde la primaria estudiamos todas las culturas indígenas ancestrales, hermano. Nosotros en la primaria estudiamos los olmecas, los toltecas, zapotecas, los mayas, los mexicas, todo, estudiamos todo eso. De hecho, apenas hace como 5 años se modificó eso en México, hermano, pero el plan de estudios y lo que se enseñaba en México en las diferentes escuelas públicas era un plan muy, 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 muy de vanguardia en su momento. Entonces, qué bueno que comentaste esta historia de Gabriela Mistral, porque está totalmente presente acá, ¿no? La totalmente primera, presente. ¿No? De Latinoamérica, ¿no? Genial. Sí, solo para terminar ya esta hermosa e histórica conexión, y espero que sea la primera de muchos más, quería primero que nada nuevamente agradecerle a todas las cientos de personas que se han conectado de todos lados de Latinoamérica y que empiecen a conocer estas historias hermosas que son de las nuevas de lo nuevo que está pasando en el rock, que no está muerto el rock, sino que está en una transformación, en una mutación, y sobre todo, como tú bien decías, somos especiales aquí en Latinoamérica y tenemos que llevar esa luz para todo el planeta en este momento. Quería solamente que me comentara ahí al final, es que me llamó tanto la atención justamente lo que pasó el 2012, y tú hablas de la serpiente emplumada, y hace poco vimos y nos extasiamos con ahí el Zócalo, que estaba pintado con unas luces maravillosas, donde también estabas con una foto con nuestro amigo Tlatzcuautzalotl García también, que fue uno de los que encontramos que nos reencontramos en la Pirámide del Sol, con Joel Cabral, ¿cierto? Y David García, que es de los Tohonodam también, que es parte de eso. Y ¿qué sentiste tú ya en este momento cuando lo que tú venís diciendo ya hace años, no sé, se realizaba, se veía ahí en el Zócalo, en algo maravilloso fue? Sí, pues no, pues creo que este es un tiempo muy, muy especial, porque verdaderamente estamos viendo así punto por punto y suceso por suceso todo lo que se venía profetizando desde nuestros ancestros, ¿no? Y sobre todo se puede ver cada vez más claramente que ya hay mucho, mucho más sectores de la sociedad que comparte toda esta información, ¿no? Poder observar que ahora ya en México no solamente el Solkin, que es la cuenta sagrada maya, ¿no?, se sigue usando, sino que ahora se lleva la cuenta directa, ¿no?, el Solkin maya quiché, que es exactamente el que se lleva en Guatemala, que los abuelos nunca han dejado de llevar esa cuenta. Entonces, ahora se está llevando también esta cuenta, y bueno, ver cómo esta gran celebración de 500 años de resistencia indígena, exactamente a los 500 años de la caída de Tenochtitlan, pues ver que solamente es una caída en ese momento, porque ahorita está resurgiendo, y verla llena de cientos de danzantes haciendo ceremonia, dejando una ofrenda gigantesca, un punto de unidad de gente que venía desde el norte, desde Sonora, desde el sur, de Chiapas, de todo México llegaron, ¿no? De los cuatro rumbos llegaron para hacer esta celebración en profundo
en los mismos términos, en lo mismo lenguaje poético y mítico que nuestros ancestros lo hacían, ¿no? Se honra a nuestros ancestros tal como ellos honraban la vida, ¿no? Con danzas, con flores y cantos, con una gran ofrenda, con danzas, con tambores, con el huehuet, con el teponazle, con todos los instrumentos tradicionales, y con toda la danza, ¿no? Y vuelven los colores, las plumas, ¿no? Ver el centro, el zócalo de la Ciudad de México, el mero corazón, como un gran corazón latiendo en danza, de cientos de danzantes con los caracoles sonando, pues es una visión mítica, ¿no? Esto ya lo se venía diciendo que eso iba, y de hecho una de las mitos, profecías que tienen de la fundación de México, Tenochtitlán, que ahora es la Ciudad de México, dice eso, ¿no? Que mientras exista el mundo, la fama y la importancia de México, Tenochtitlán, no acabarán, ¿no? Y bueno, creo que la Ciudad de México sigue siendo un motor de cultural, espiritual y de tanta importancia para todo el mundo, ¿no? De hecho, una de las ciudades así es del mundo. Entonces, pues es solamente esa certeza de poder traducir, ¿no? Toda los mitos y las profecías de nuestros ancestros para poder con estos ojos verlas que están aquí frente a nosotros, ¿no? Totalmente frente a nosotros. Maravilloso, Rocco, querido. Maravilloso. Oye, Rocco, solo abrazarte infinito, darte las gracias infinitas también. Gracias por dar tu tiempo a nosotros, a la gente que acá, a todos. Te pasaste un gusto, hermano. Maravilloso. Muchas gracias, hermanos. Y ya, pues, en cuanto salga el disco, me lo comparten, carnal, para acá también. Con más amigos de aquí, y también les voy a estar mandando, Coque, que estamos en contacto, te voy a mandar algunas de estas bandas para que las busquen y puedan compartir su música por allá en el sur, y ustedes también me mandan bandas de las de allá para seguir haciendo este puente gigantesco de cultura, de raíces y movimiento. Gracias, Rocco. Gracias, Rocco. Muchas gracias. Te quiero mucho, muchas gracias, hermano, por tu camino. Te envío todas las bendiciones, está en nuestro corazón. La historia no hubiese sido tan buena haber venido a este planeta sin Rocco Pachucote, así que claramente mi historia de rock and roll cambió contigo, te quiero, te adoro, y vamos a estar pendientes de lo nuevo, quiero que puro llegar aquí a mi oído y acá distribuirlo por todas las redes de nuestra comunidad de Magnolia. Así que muchas gracias. Te mando un abrazote, carnal. Pura luz, siempre has dado un corazón tan lindo, siempre. También te quiero mucho, hermano. Felicidades, carnales, por el nuevo disco. Estamos en actividad y movimiento. ¡Hay, ay, ay! ¡Hay, ay, ay! ¡Hay, ay! ¡Merichiwell! Gracias a todos por conectarse. Bendiciones, nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chile y México unidos desde corazón. Por siempre.